para empezar el día. Torreón. Muy buenos días, jueves 5 de enero. Le presentamos la información para empezar el día. Ante las supuestas irregularidades para ofrecer un servicio público, conductores de transporte por aplicación informaron que han recibido malos tratos por parte de Seguridad Pública, la Policía Municipal y Estatal, por lo que solicitan llegar a un acuerdo y evitar estas acciones. Luego de que volcara una camioneta tras chocar contra un auto, provocó que un agente de tránsito de vialidad de Gómez Palacio fuera arrollado. Al ser trasladado a un hospital para su atención médica inmediata, minutos más tarde se dio a conocer que perdió la vida por las graves lesiones que presentaba. Debido a la poca movilidad por las vacaciones decembrinas, la Dirección de Transporte Público Municipal indicó que se realizarán algunos ajustes en las rutas urbanas. Asimismo, también se detalló que las medidas serán conforme a las necesidades de los usuarios. Ante la falta de pago, docentes de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Durango anunciaron que si no se cubre dicho adeudo, no se presentarán a laborar el próximo 9 de enero. Para el registro de precandidatos para las elecciones de Coahuila, el IEC anunció la fecha límite para establecer un candidato será el próximo 23 de marzo, por lo que las alianzas y partidos tendrán que escoger a sus militantes. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Mega Noticias. Para empezar el día, Torreón.